Sí. Eso. Bueno, chao. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Rincón, allí en el Parque de la Iguana. Una fiesta total se vive allí en este importante parque de la ciudad de Yupal, en el marco de estas actividades que tienen que ver con la inclusión. La fiesta de las medias locas, entre otras cosas, la fiesta de inclusión dulce. Bueno, tenemos unos stands allí maravillosos, en donde la gente está participando activamente, pese a que está lloviendo, están asistiendo a estos eventos que son supremamente bonitos. 11:46 minutos más invitamos acá en la Ruta Cultural y Ecológica. Así que no se despeguen porque en instante llega un invitado desde República Dominicana. Así que quédense con nosotros. ¿Qué fue? ¿Lo juegan? ¿Listo? Así es, en República Dominicana presente en esta mañana en la ruta, invitados muy especiales que han estado por estos días aquí en Yopal en el marco de un evento muy importante en periodismo. Estamos hablando de la Cumbre Internacional de Periodismo CONAPI número 5, la versión 5, que se celebró aquí en la ciudad de Yopal, y pues hemos tenido la presencia de diferentes personalidades de la comunicación del periodismo de nivel mundial, de alto nivel. Y por eso en esta mañana tenemos el gusto de tener en los estudios de Manantial Estéreo y en la ruta Alberto Díaz. Alberto, bienvenido a Manantial Estéreo. Muchas gracias a todos ustedes, a Manantial, por darme la oportunidad y la receptividad de estar con ustedes acá. Me siento contento, completamente complacido de sus atenciones. Pues muy contento nosotros también, porque este ritmo del merengue nos levanta el ánimo, nos pone a gozar, nos pone muy alegres. Usted como director de la agrupación Sensación, ¿verdad? Allí en República Dominicana. Correcto. Esto que estamos escuchando acá, pues es obra aquí del maestro Alberto Díaz, del grupo Sensación. Vamos a disfrutar un poquito más, a ver cómo suena esto. El audífono está abajo. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Ok, ahora sí. Bueno, merengue del bueno, merengue de ese que nos gusta, maestro Alberto Díaz. Esta es un cover, es un arreglo que usted hace con la agrupación Sensación. Hoy corté una rosa de esos clásicos de la balada latinoamericana que usted de manera magistral interpreta y arregla, pero en merengue. Correcto. Bueno, desde pequeño he admirado toda la vida al fenecido artista Leonardo Fabio de Argentina, así como a Leo Dan, Sandro y otros tantos. Siempre soñé con, cuando tenía mis 7 años, escuchaba frente a mi casa en un pueblo de la República Dominicana las canciones de Leonardo Fabio, y dije que algún tiempo tenía que grabar una de esas, de sus canciones, del artista que más he admirado durante toda mi existencia. Entonces, ya en el 2001 decidí, en una de las producciones discográficas, grabar dos canciones de él, que fue La Conocí en el Parque, o es La Conocí en el Parque, y Hoy Corté una Flor. Gracias a Dios le ha gustado a la gente, no solamente aquí en Yopal Casanares y en Colombia, sino también hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en Estados Unidos. Esa canción ocupó en el Hit Parade de la Mega de Nueva York el sexto lugar en cuanto a popularidad, compitiendo con 21 artistas más de renombre de diferentes países, y nos sentimos sumamente complacidos con lo que ha estado pasando con él. Definitivamente, y es que rescatar todas estas letras y estos grandes artistas, esta música que pues yo creo que nunca pasará de moda, siempre ha estado en la memoria de generación tras generación. Así es. Y ahora en un ritmo que a todos los latinos nos encanta. El merengue. El merengue más vigente y más vivo que nunca, ¿no? Bueno, el merengue tuvo su baja en
A partir del año 1994 allá en la República Dominicana y también se sintió en islas como Puerto Rico, donde hubo una merma en cuanto al gusto de la gente por la llegada de un género nuevo que fue el dembow y el reggaetón. Pero ha habido una ola de comunicadores que han tomado la decisión allá en nuestro país de rescatar el merengue y ha aparecido artistas que han traído una nueva propuesta musical, como el caso de Manny Cruz, que es ganador de 3 premios consecutivos ahí en Estados Unidos, que baila, y así dime quién soy, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya el merengue lo hemos estado purificando con letras bonitas, con arreglo nuevo y sacando un poquitito los sentimientos puros de nuestros ciudadanos para que escuchen, para que sus oídos se refresquen con mensajes que no sean nocivos a la educación, a la violencia, al maltrato a la mujer y a esta ola de delincuentes que hay en las calles de nuestras ciudades para que las personas comiencen a disfrutar de una música limpia que no sea nociva al oído y a la conducta. Claro, y otra de las facetas que tiene Alberto es el de la comunicación. Alberto es periodista, aparte de ser el líder del grupo Sensación, es periodista director de la Asociación Nacional de Cibercomunicadores de República Dominicana. Esto es algo sumamente interesante, alterna la música también con la comunicación. ¿Cómo es ese Correcto. ejercicio? Bueno, hace tiempo que nosotros hemos estado viendo el crossover o la dualidad de funciones en muchos comunicadores de la República Dominicana y vimos en una ocasión un tema que se popularizó mucho a nivel internacional llamado el Tarzan Boy, que fue grabado e interpretado por Super Frank, uno de los locutores que hizo historia en República Dominicana, y un tema que fue un tema de discoteca. No había una discoteca que no bailara, bailara el Tarzan Boy. Entonces, de ahí también apareció Carlos Alfredo Fatule, periodista, conductor de televisión, que también incursiona en la música. Y hemos visto muchos comunicadores incursionar en esto. Antes de estar en la comunicación, ya yo estaba en la música. Yo ingreso a la comunicación por allá por el año 97, 96, 97, con un programa de televisión en Cablevisión, Canal 8 de Santo Domingo. Y más tarde paso a la radio, Radio Educativa Dominicana, una estación de radio del gobierno de allá, del Ministerio de Educación. Y ahora dirijo una cadena de medios digitales, Alberto Díaz Multimedios. Pero hemos estado llevando las dos carreras de manera simultánea, haciendo comunicación, porque la música también es comunicación. Es una comunicación que puede ser nociva o puede ser sana, dependiendo de lo que tú le comuniques a la gente a través de tus canciones. Desde luego, de ahí que Alberto estuvo como invitado, lo reiteramos, en esta quinta cumbre internacional de periodismo, editores y líderes CONAPE, con una ponencia interesante, la comunicación digital, Correcto. a propósito del rol que usted lidera allí, desde el ciberespacio, desde las comunicaciones digitales y todo esto. Correcto. Por eso está aquí de visita en Yopal y. ¿Cómo le ha parecido Yopal? ¿Cómo lo han atendido? ¿Cómo se ha sentido? Te digo que nos sentimos sumamente admirados de la hospitalidad de la gente yopalense. Son como, lo vemos como si fuera de otra metrópolis. Nos quedamos tan entusiasmados de la comunidad, del trato, del recibimiento, de cómo la gente nos recibe o nos ve en la calle, de cómo incluso se expresan con relación a nosotros los dominicanos, a nuestro país. El deseo que de visitar nuestra tierra, nuestra playa, nuestra cultura, nuestros monumentos, es algo sumamente increíble. No tuve la oportunidad de salir del avión hacia la calle en Bogotá, en Colombia, aquí, pero si toda la gente de Colombia son como son ustedes, pues yo creo que, como dijo la compañera nuestra que llamó a su hermana de una vez, le dijo: tienes que venir aquí a Yopal, mira, aquí todo es barato, todo es bueno, todo es nutritivo. Yo creo que aquí la gente no sufre de diabetes porque hasta la comida es en un plano medio en cuanto a la salud se refiere, todo es vegetal. Entonces eso nos ha permitido a nosotros irnos con experiencia, ir a promover, perdón, a Yopal, a la República Dominicana,
Nos dice que muy pronto estaremos aquí de nuevo, pero no vendremos solos, no vamos a venir solos, sino que estamos tratando de motivar a los compañeros comunicadores que vengan en grupo 30, 40, 50 y lo más que podamos traerlo acá para que hagamos turismo interno y disfrutemos de nuevo de esta hermosa tierra de Yopal. Sí, señor, cómo no. Alberto Díaz, invitado especial en La Ruta, en Manantial Estéreo 107.7 FM, y aquí algo más de su música. La morena, merengue de ese bravo, ¿no? Sí, esa morena, yo tenía una secretaria ya en mi oficina que era o sea, que es dominicana, pero estaba relacionada con uno de aquí, de Colombia. Sí. Y entonces yo veía cómo él admiraba el color y el cuerpo de esa chica, que era mi secretaria, pero que a la vez era cantante también de mi orquesta, con una tremenda voz. Y entonces un día observándolo en una presentación que teníamos en una discoteca y ver cómo este colombiano admiraba sus movimientos en escena, en la tarima. Entonces de ahí salió el tema La Morena y se lo escribí, lo grabamos y este tema pues se metió en la radio nacional rápidamente, ocupando lugares de importancia en cuanto al jiparé allá. Qué interesante, todo esto en medio de esas historias de vida también van surgiendo canciones, letras, historias que se plasman en la música y en este género del merengue que tanto nos gusta aquí en Colombia. Pero Alberto también está inmiscuido en algo muy importante, porque es presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos, afiliada pues, en el Sí, mundo, correcto. en República Dominicana. Ese trabajo que usted viene haciendo de derechos humanos, allí háblenos un poquito al respecto. Bueno, sí, la Organización Internacional de Derechos Humanos, OIDH, tiene presencia en Puerto Rico, tiene presencia en Estados Unidos. La familia Fonder nos representa allá, en México nos representa Ricky Lorenzo. Estamos en Montserrat, una isla inglesa que tiene 5.000 habitantes, pero hay una proporción de ellos que son dominicanos también. Y nosotros pues entendemos que debemos hacer nuestros aportes a la defensa de los derechos de la ciudadana y ciudadanos, no solamente de dominicanos, sino de todos los habitantes de diferentes latitudes. Motivado porque escucho una guagua anunciadora de un altavoz que anda aquí en la calle hablando de defensa de los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, a la integración. Y nosotros tenemos en nuestro trabajo plasmado en esa línea, en defensa de los famosos DES, que son derechos naturales, culturales, los derechos adquiridos, los derechos que son constitucionales. Y tenemos un largo tiempo haciendo este tipo de trabajo desde República Dominicana para el mundo. Es Alberto Díaz acá, invitado especial en esta mañana para todo Yopal, para Casanare, para el mundo a través del internet en manantialestereo.com.co. Invitados que amablemente aceptan esta invitación para contarnos de su cultura, de esa tierra maravillosa de República Dominicana. ¿Cómo es que dicen la República Dominicana? A los dominicanos. No, a la tierra como tal, porque a Puerto Rico es la tierra del encanto, ¿no? Ah, no, eso es La aquella es isla. Quisqueya, Quisqueya, ¿Sí? Quisqueya, Quisqueya sí. es tierra por excelencia de músicos. Sí, con una tremenda presencia de músicos y de artistas de todas las dimensiones. Tenemos a Juan Luis Guerra, que nos ha abierto la puerta en diferentes latitudes en un momento en que la bachata no estaba tan bien apreciada en República Dominicana. Este gran artista pues vistió de saco y corbata a la bachata y le dio con bachata rosa un nuevo formato a este género musical que nos ha permitido a nosotros entonces cuando llegamos con el género a otros países nos vean con respeto, con admiración, mientras Juan Luis Guerra no
publicó Bachata Rosa, la bachata no era muy mal vista en República Dominicana. Por lo tanto, que agradecemos tanto a Juan Luis Guerra, a Romeo Santos, incluso que no, nos ha llevado a Europa y a otros países del mundo, el hecho de que hoy ustedes puedan consumir bachata y que les guste. Escuché, me asombré que en la quinta cumbre internacional de periodistas, de las tantas personas que había ahí, un jovencito de 14 años, cuando le preguntaron en el escenario que qué música reconocía, que qué le gustaba de República Dominicana, se pronunció y dijo, la bachata, y lo miré asombrado con esa edad y decir, yo palense, y decir que la bachata. Entonces nos sentimos sumamente asombrados de que estemos abriendo caminos en diferentes mundos, en parte del mundo con este género. Claro que sí. Bueno, y en materia musical, entonces, ¿qué se viene para Alberto Díaz y Grupo Sensación? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué proyectos hay? Mira, yo estoy haciendo ya mi cuarta producción discográfica. Ahora no vengo con merengue per se, como acostumbramos a hacerlo, sino que hemos querido rescatar algunos ritmos de diferentes países, un poquito de Colombia con el asunto del vallenato, un poquitito de la cumbia, un poquitito del post-rock y el merengue. Y entonces hemos hecho una fusión. Yo puedo decir que he creado un ritmo nuevo en la República Dominicana para el mundo. Ya algunos temas están ahí en nuestro canal de YouTube, Alberto Díaz Multimedios. El tema como Mi Terruño, que es una canción que escribí muy joven, cuando tenía como unos 22 años, la escribí en la ciudad de Nueva York. Y entonces, pues, fue ahora en esta semana pasada cuando lo grabé después de 30 años y algo. Y tengo ahí también a Soledad. Y entonces tengo ahora el miércoles, cuando vaya a República Dominicana, que montarle la voz a dos temas más que están ahí en el estudio. Esta producción va a tener 10 temas en esa línea. Algo nuevo, una innovación. La gente dice que qué es eso, que si es bachato, es merengue o qué, porque como tiene un sancocho ahí, una liga de ritmo, pues lo que he querido es que cada país se siente identificado con algo de lo suyo dentro de nuestra producción discográfica y que pueda consumir el tema. De hecho, estoy tratando de pautar el tema en diferentes estaciones de radio de aquí de Yopal para quedar sonando acá y darle seguimiento a las programaciones, para que si alguno de ustedes incluso decide, si los temas caminan y se meten acá en el gusto popular, que nos representen aquí como nuestro manager, nuestro representante, y que cualquier tipo de gira o de actividad que se pueda hacer desde República Dominicana para acá, que sean ustedes los responsables en vendernos, en trabajarnos, en representarnos aquí en el país. Maravilloso, Alberto, así será, claro que sí, logramos muchos éxitos entonces en este proyecto y esperaremos muchas noticias a través de sus canales digitales, Correcto. a través de sus redes sociales. Recordémosles, por favor, para que toda la gente aquí de Yopal de Casanare de Colombia lo busquen y empiecen a seguir. Nosotros estamos en todas las redes sociales como Alberto Díaz Multimedios. Tenemos nuestro canal que tiene una 23.400 seguidores, suscriptores. Tenemos 23 páginas de Facebook con Alberto Díaz Multimedios. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, Pinterest, LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales, tenemos presencia con Alberto Díaz Multimedios. También tenemos nuestro canal de Alberto Díaz y Grupo Sensación. Allí pueden encontrar todas nuestras canciones, tanto en bachata como merengue. Y también nos pueden buscar ahí como Fundación Sensación, que también tenemos presencia en las redes sociales. Pues Alberto, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo acá en los estudios de Manantial Estéreo, Yopal, Casanare, Colombia. Para todos nuestros oyentes, hemos tenido acá a Alberto Díaz del Grupo Sensación, invitado en el marco de la Cumbre Internacional de Periodismo CONAPE, en la versión número 5. Alberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad que nos vamos a República Dominicana el próximo martes, pero nos vamos con Yopal en nuestro corazón, en nuestra mente, y es de seguro que nos tendrán a nosotros muy pronto por acá. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Claro que sí. Ustedes continúen con esta programación. Manantial Estéreo 107.7 FM. Sigan con la música para el descanso, las melodías más bellas del mundo. Y a las 2 de la tarde, sábado de la tarde.